Jane. Estamos en Boxeo de Colombia, en vivo y en directo, y no a control remoto. Bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Radio, una alternativa diferente para conocer todo acerca del mundo del boxeo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Boxeo de Colombia Radio, que se emite por Facebook Live. Nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook, Boxeo de Colombia. En Instagram, Boxeo de Colombia guión bajo, y nuestra cuenta de YouTube, importante que te hagas y te suscribas miembro a Boxeo de Colombia. En tres palabras, Boxeo de Colombia. Nuestra página web repleta de noticias, www.boxeodecolombia.com. Boxeo de Colombia Radio es dirigido por este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Uber Bustamante, Jeffrey Almarales y Paolo Vega. Y sí, señor, empezamos una nueva media hora a puro boxeo. Hoy, 11 de diciembre del 2019, ya poco a poco se va acabando el 2019, pero vamos a sacarle, como yo le digo siempre, el pecho al 2020. Hoy tenemos un invitado especial, como siempre, un boxeador que disputa el título mundial el 31 de diciembre. Mientras que usted está celebrando y usted abrazando a sus seres queridos por el nuevo año, este señor está tirando trompadas, como se dice. Está tirando trompadas y está, creo que haciéndose una ilusión, o cada boxeador que tiene desde que comienza, para su título mundial. Pero antes de este invitado, vamos a primero presentar a nuestros, los que pelean, los que se tiran la puya, los que estamos nosotros aquí, el que le dice uno al otro. Pero eso, de eso se trata. Uber, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal, Marco? Buenas noches. Saludo para ti, también para Jeffrey, para Paolo. Transmitiendo aquí en vivo desde el estadio de Carrentería, muy felices de estar conectados con boxeo y también con el béisbol de nuestra ciudad, y nada, listos para este gran programa. Así es, que chévere, eso es interesante, béisbol y boxeo, unos deportes que casi no se ven en Colombia, pero que sí se ven, pero a medias. Paolo, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Un abrazo, Marco, buenas noches, feliz miércoles. Así es. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia, tenemos un invitado especial. Ya le voy a decir quién es el boricua Jaber Citrón, que tiene una pelea muy importante este 31 de diciembre por el título mundial con el señor Kazuto Loca. Loca, así se pronuncia. No sé cómo se pronunciará en Japón, pero en español se pronuncia Sakuto Loca. Bienvenido a Boxeo de Colombia, Jeffrey. Hola, Marco, ¿cómo está usted, Paolo, las personas que nos sintonizan?
Y sí, hagamos la aclaración. Jaber Cintrón Casuto Ioka es la pelea que se va a vivir el 31 de diciembre en el Ota City General Gymnasium de Tokio, Japón. Así es. Recordemos nosotros que Japón se caracteriza, Marco, por siempre tener este tipo de espectáculos cerrando el año. Y hoy tenemos al principal de esa noche, o a uno de los principales, el título mundial que va a estar en juego, que es el título super mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Denle la bienvenida, Marco. Así es. Bueno, ya está en línea Jaber Cintrón. Bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vas? Saludos. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Así es. Yo les cuento una cosa, muchachos. Este señor Jaber Cintrón, él le encanta Barranquilla, le encanta Medellín. Yo no sé qué habrá dejado en Colombia, pero el señor le encanta el Hotel del Prado. Por ahí escuché unas historias, no sé si son verdad, pero después se las digo, porque no sé quién la está escuchando. Cintrón, listo para este 31 de diciembre con un boxeador Casuto Ioka. ¿Cómo estás? Pues mira, estoy muy contento y pues mira, ansioso y feliz por esta gran oportunidad, más bien. Entrenando al 100% y nada, ya hay un puesto listo para dejarlo todo este 31 de diciembre. Lamentablemente van a ser mis primeras navidades fuera de la isla y lejos de mi familia, pero esperemos que estén en grande. Así es, Uber. Bueno, Marco, y saludo a Jaber Cintrón, nuestro invitado del día. Jaber, ¿cómo se siente esta responsabilidad de salir a buscar un título para su país, teniendo en cuenta que no son muchos los campeones actuales que hay para la isla en este momento? Pues mira, es una responsabilidad bastante grande, ya que cargaré en mi hombro a toda la isla. Todos estarán pendientes de mí, ya que por la fecha y porque estamos en casos de campeones, y pues sabemos que ahí tenemos todas las de perder, ya que es un rival bastante conocido. Él es el primer japonés en ser campeón en 4 divisiones, bastante conocido, será en Tokio, en su ciudad, pero me estoy preparando bastante bien porque él no es invencible, yo también tengo 2 manos y si Dios lo permite, ese 31 de diciembre estaremos bailando en la casa del trompo, como dice. Así es, Pablo. Hola, Jaber, buenas noches. Antes que nada, pues mandarte un saludo y felicitarte por esta oportunidad que se te da de volverte campeón en tan solo 12 peleas, por así decirlo. No todos los boxeadores, ni siquiera las superestrellas del mundo, en tan pocas peleas logran tener una oportunidad mundialista. Y eso pues nos alegra que nos acompañes esta noche y que nos dé la oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Qué te dejó tu paso por aquí por Barranquilla, la oportunidad que tuviste de pelear acá en el Atlántico, en Barranquilla, en los pueblos cercanos? ¿Qué experiencia te dejó eso a ti, tanto personal como profesionalmente? Pues mira, yo estoy encantado con Colombia, como bien saben, tengo muchas amistades por allá. Incluso fui y visité y estuve de vacaciones por allá, no solamente fui a boxear, sino pues estuve por allá de paseo, tanto así que me encantó y mira, me dejó muchas experiencias, ya que tuve allá 2 grandes rivales, los cuales pues pude enfrentar y derrotar, y Colombia hace parte de mi preparación para este gran para esta pelea del título mundial, ya que hice por allá 3 peleas en mi corta carrera, apenas tengo 11 peleas. Y pues vamos a dejarlo todo. Sabemos que, pues, trabajé fuerte para ganarme esta oportunidad, derroté al número 2 mundial. Como bien saben, que fue Coquilleto el que me había conectado un cabezazo, que después la pelea fue nula, hicieron la revancha y pues ahí pude derrotarlo para darme la oportunidad de pelear por el número 2 mundial. Jaber, usted va a enfrentar un rival que es vencible, ya se ha demostrado. De sus 26 peleas, dos han sido derrotas, una contra Donny Nietes y otra en el 2014 contra Amnan Ruenrón. ¿Esas peleas, Jaber, son las que usted analiza para decir, debo hacer lo mismo que hicieron esos boxeadores o usted está en su estilo particular y propio? Mira, realmente yo no soy de estudiar tanto a los boxeadores, porque puede que yo lo estudie y estudie cómo negociaron
ellos, pero el día de la pelea él venga con otros planes y yo volver con otro. Por eso es que yo me preparo para cualquier estilo que me venga a traer, sea físicamente, sea agresivamente. Yo voy a dejarlo todo el 31 porque voy a ir bastante preparado con mi plan que esto venga a ejecutar ese día. Y realmente creo que ahí los estilos hacen las peleas. Los que le ganaron a él, pues, son estilos diferentes. Y obviamente sabemos que yo tengo un estilo bastante peculiar como boxeador, soy bastante incómodo, un boxeador también que puede ser agresivo. Creo que tengo muchas herramientas a mi corta carrera, quizás muchos no crean en mí, porque él pues me lleva la experiencia, también está en su casa, pero estoy listo y voy con Dios para allá para dejarnos con esa pelea, en esa pelea y lograr ser el campeón de Puerto Rico y del mundo. Así es. Javier, yo particularmente... cuando tú te presentaste allá en Orlando, que yo estaba ahí cubriendo esa pelea, donde el Sniper estaba peleando, un gran pelea contra un mexicano, yo tuve la oportunidad de verte ahí contra Koki Eto. Esa pelea que desafortunadamente te pegaron un cabezazo, que yo creo que va a quedar en la historia del boxeo, donde ese mismo día te pegaron el cabezazo y además hicieron como lo que se está usando en el fútbol, el VAR, ahora mismo, y anularon la decisión. Yo en ese momento, yo te voy a decir sinceramente, no me gustó el estilo tuyo, no me gustó. Yo dije, este es el sitio, yo nunca te había visto en Barranquilla, pero yo le dije a los muchachos, pero es que es un estilo raro, no me dejó verte más de esos rounds porque recibiste un cabezazo. Y yo le dije a los muchachos, no, es que este muchacho no sé, no me gusta. Pero con tu pelea, de después que hiciste la revancha, yo dije, es que todos los boxeadores tienen un estilo. Y yo creo particularmente, Javier, que tú tienes un estilo único. No existe un estilo en estos momentos como el tuyo. Es un estilo raro que muy poco se ve en el boxeo. Muy poco. Además, como luces las pantalonetas. Eres raro. ¿De dónde tú cogiste ese estilo? Porque es que no... Yo, sinceramente, en todos los años que tengo de boxeo, no he podido tener la oportunidad de ese estilo que tiras un jazz como que largo, tiras después la derecha, es que para que no te peguen. Entonces uno dice, ¿será que le da miedo que le peguen? ¿O cómo tú manejas esos tiempos, Citrón? Pues claro, mira, mi padre, como bien muchos saben, pues mi padre fue boxeador, y pues él era un boxeador el cual no era muy bueno en la defensiva, recibía muchos golpes, mucho castigo, entonces él me hizo desde pequeño con mucha habilidad de defensa, uh-huh. Y pues poco a poco fui desarrollando un estilo peculiar como el que pueden ver. Soy un boxeador que, pues, entrenador, moverme, yo soy de los que hago mil cosas en el espacial con tal de llevarme la victoria, y viste la segunda pelea, como dice, pues pudiste ver que hice, dejé todo en ese ring para ganarlo, round por round. En el segundo round, pues, pude derribarlo al piso. Fue fuerte, no me desesperé y como quiero seguir trabajando round por round, porque yo soy de los que cree que obviamente uno le puede dar knockout, poder recuperar y darme un golpe a mí y se vire la tortilla. Yo soy bien cuidadoso encima de esos guantes que son 8. Sí. Ya no es como el amateur. Ajá. ¿Y la pantaloneta? ¿Tito Trinidad? ¿Lo cogiste por ahí, Tito? ¿Ah? Sí, yo pues suelo pelear con pantalones bastante cortos, ya que pues me ayudan a moverme mejor en el ring, y yo soy un boxeador que utiliza mucho las piernas, me muevo bastante bien, uh-huh. Y pues quizá por eso, no sé, pueden ver los pantalones bastante cortos como los tiempos de antes. Así es, Uber. Javier, yo quería preguntarle precisamente por eso, ¿cuál considera que son sus inspiraciones para cada día mantenerse dentro del cuadrilátero, ser mejor, darlo todo en el gimnasio? ¿Y cuál es el legado que quiere dejar Javier Cintrón para las próximas generaciones? Pues mira, tengo muchas metas como boxeador. Pues, si Dios lo permite y gano esta pelea y me coronó campeón mundial, pues seré el campeón, el primer boxeador, o sea, en hacerse en tan rápido, campeón mundial, apenas con 12 peleas. Y pues eso es una meta que tengo que cumplir. Y si Dios lo permite, ser campeón en varias divisiones. Y sé que... Se nos fue, sí. ¿Estás ahí, David? Historia en el boxeo de Puerto Rico. Y no en el boxeo de Puerto Rico, sino a nivel mundial. Así es, Pablo.
Javier, ¿cuándo dejas la isla? ¿Cuándo tu campamento se desarrolló completamente allá o estuviste por otro lado? ¿Y cuándo llegas a Japón? Y otra cosa, cuando te enteraste que la pelea se iba a dar y que iba a ser allá, ¿qué te dio? ¿Sentiste algo de presión o vas tranquilo? ¿Cómo te sientes realmente de pelear en un país con otro horario, con otro régimen alimenticio, con otra cultura? ¿Cómo te llega esa oportunidad? David, se nos fue David. Él está ahí, pero parece que perdimos comunicación con él. Citrón. Hello. Sí, sí. ¿Escuchaste la pregunta de Paolo? Citrón, ¿me escuchas? Hello. Hello. Por ahí se nos fue Citrón. Pero bueno, estamos hablando con Javier Citrón, este boxeador que pelea este 31 de diciembre, título mundial de la Organización Mundial de Boxeo en Japón, exclusiva. Pero esto, cuando uno está en vivo, pasan estas cosas. ¿Estás ahí, Citrón? Marco. Sí. Marco, vamos, sí. Vamos a comerciales mientras restablecemos la comunicación. Así es. Ahora sí, nuestro corte mi primer corte comercial en Boxeo de Colombia Radio. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interam. Somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas Citrón, de servicios ahí. Públicos urbanos en todas sus modalidades. ¿Estás ahí? Semaforización, detección electrónica, circuito cerrado de televisión, alumbrado público y amoblamiento urbano. 7 años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interam. Estamos ubicados en la carrera 53, número 80-198, oficina 308. Teléfono 386-1810. Consultoría de Servicios Urbanos e Interam. Trabajando por una mejor Barranquilla. Y regresamos a Boxeo de Colombia Radio, en vivo y en directo, no a control remoto, Jeffrey. Jeffrey. Uber. Por acá estamos, Marco. Ah, ok, sí. Como te decía, estábamos hablando con Paolo. ¿Lo tenemos en la llamada todavía? No, todavía se nos cortó, pero ya estamos ahora. Decíamos que yo creo que Citrón es un boxeador diferente, Paolo, un boxeador de esos. Allá lo tenemos. ¿Estás ahí, Citrón? Sí, ahora sí. Ok. Javier, te pregunto breve. Cuéntame. Todo el campamento lo hicieron en Puerto Rico, es la primera pregunta. Y la otra, ¿cómo te cayó la noticia de que ibas a pelear allá, teniendo en cuenta todo la diferencia que hay entre los países de acá de Occidente y un país como Japón, donde casi todo es distinto a lo que nosotros hacemos? Pues mira, sí, toda la preparación la he hecho en Puerto Rico. Acá pues tenemos bastantes facilidades, aunque la isla sea pequeña, y pues he hecho una buena preparación para esta pelea. Ya estamos dando los últimos toques prácticamente, es bregar cuestión de, o sea, con el peso, mantenernos bajitos del peso para irnos allá a hacer los últimos entrenamientos. Y pues esta noticia me cayó a mí como anillo en el dedo. Esto fue increíble, obviamente la fecha es algo lo cual no esperaba, que fuera un 31 de diciembre. Pero sería bastante bonito hacerme campeón un 31 de diciembre y empezar el primero de enero, año nuevo, como campeón mundial. ¿Citrón nunca ha peleado un 31 de diciembre? No. No, es una fecha bastante rara para el boxeo. Si creen, los japoneses pues creen mucho en esa fecha, hacer las mejores carteleras. Y pues será una gran cartelera, estaré yo peleando, estará el campeón Tanaka. Uh-huh. Pues se habla también de que el que gane mi pelea pues haga una gran pelea también contra Tanaka, so que esperemos en Dios yo salir con la victoria para seguir enfrentando. Yo quiero derrotar a muchos japoneses. Jeffrey Cintrón, ¿usted termina la pelea y de inmediato vuela o cuando llega a Puerto Rico? Lo hablo por las fiestas de fin de año y todo esto. Pues mira, yo peleo, pero ya prácticamente el 2 de enero estaré de regreso en mi isla. Dios lo permite que sea celebrando ese gran campeonato. Y también tengo planes de visitar Colombia. Estaré por allá, si Dios lo permite, como campeón mundial. Ya he hablado de eso con el promotor
Carlos Devia. Juan Carlos. Yo creo que Citrón tiene algo enredado en Colombia. Eso de que visites Colombia, yo he ido a Puerto Rico como 5 veces, pero de que visites a Colombia, sí, yo creo que un Eva María, pues, una barranquillera, una cartagenera, no sé, pero yo creo que por allá estás enredado, Citrón. Tíranos la primicia, hombre, que vas a tener algo con Colombia. Bueno, dicen que el que visita Colombia, Barranquilla y todo, pues se enamora del país, de todas sus culpas. Y pues es imposible no regresar. Allá siempre me estarán viendo la cara. Colombia. Marco, yo tengo una última pregunta bastante difícil y quiero que me la responda Cintrón sin ser diplomático. Vale, quiero que me haga un escalafón del 1 al 4, siendo 1 el mejor y 4 el peor. ¿Cómo calificaría usted a los campeones de su peso? ¿Quién es el primero, quién es el segundo, el tercero y el cuarto? Oh, wow. Obviamente tenemos que ponerle el número 1 al Gallo Estrada, está bastante sólido en mi edición, y como segundo sólido pondría a Tatsuto Yoka, japonés con el que voy. Tercero pondría a Jeremy Hunter. Cuarto, uno pues que es de Inglaterra, pero Yafai. Exactamente, y pues prácticamente estaría enfrentando a uno de los mejores del mundo. Por eso esta pelea es tan importante, porque sé que si yo gano esta pelea y yo lo permite, que sí, sé, obviamente tengo las cualidades, no te estoy hablando negativamente, yo sé lo que yo doy como boxeador, sé lo que voy a traerle arriba a ese 31 de diciembre. No, hay que ir positivo, hay que ir positivo, así claro es. Claro que sí, porque yo creo en mi talento, quizás pues obviamente muchos no crean en mí, pero yo siempre he creído en mí y he dado muchas sorpresas, y ese 31 yo sé que así será. Y después de esa pelea espero enfrentar a los mejores de mi división, porque sé que no ganarle a cualquiera de mi división. Citrón, ¿a alguien especial le dedicarías ese triunfo si te coronas campeón el 31 de diciembre allá en Japón? Bueno, pues obviamente yo siempre soy de los que le pido al Señor que me glorifique, para así yo poder glorificarlo a Él. Y si Dios me permite, estaremos ganando y dándole la gloria a Dios, que Él es el primero, Él es el que me dio esta oportunidad prácticamente y me ayudó en este camino tan tan fuerte, en ganar pelea por pelea. Y a mi familia, a todo el pueblo de Puerto Rico y obviamente a todos los colombianos, obviamente que hicieron parte de mi carrera, porque yo estuve por allá muchas veces peleando. Así es. Uber. Marco, no, yo no tengo más preguntas para Javier, únicamente desearle el mejor de los éxitos en su pelea del 31 de diciembre y ojalá traiga ese título mundial, porque yo en lo personal nunca me he tomado una foto con un título mundial y me encantaría tomarme una con el título mundial de Cintrón. Así nada es, llega ahí a Barranquilla y seguro va a Barranquilla al Hotel del Prado, que le gusta el Hotel del Prado. Exactamente, ese es el hotel mío favorito y ya ustedes lo saben. Allí me podrán ver la cara, si lo permite. Tranquilo. Así es. Jeffrey, última pregunta, Paolo. No, señor Marco, todo claro por acá. Ajá. Con respecto a la oportunidad que tiene Cintrón, hay que recordar que el último, que si no estoy mal y la memoria me falla, el último que se trajo un título de Japón, latinoamericano, pues, fue Christopher Rosales, el nicaragüense, cuando venció a Daigo Iga. Si no estoy mal, eso fue hace 2 años. También tenemos la historia de Yerrel Corrales, el panameño. Luis Neri, que venció a Yamanaka, y así. Yo creo que Cintrón tiene una gran oportunidad, está en un buen momento. A mí realmente me sorprendió cómo venció a Eto'o en la final, en la revancha, perdón, y creo que llega en un gran momento para vencer al japonés Ioka, que sí es un gran campeón, pero yo creo que para mi concepto va de bajada. Así es. Bueno, casi se lo trae el Chino del Arroz en una ocasión, no recuerdo yo, un 31 de diciembre también iba ganando y dijo no más en el décimo. Sí, el Chino de la Rosa, pero no. Mira, Citrón, el equipo de boxeo de Colombia, nosotros somos boxeo parcial, somos seguidores del boxeo bueno, sea afroamericano, puertorriqueño, colombiano. Nosotros seguimos a todos porque el boxeo hay que darle objetividad y sobre todo sinceridad en todo esto. Pero tú eres de lo nuestro, tú eres latino, eres una persona que va a demostrar en un país que seguro está bien lejos de los tuyos,
que es el 31 de diciembre, que es una época donde quizás nunca pensaste disputar un título mundial, las tienes todas y queremos desear suerte, no suerte, porque la suerte existe un poquito, pero si tienes una buena preparación y un objetivo, como te vemos motivado, seguro te vas a traer ese título mundial, Citrón, y te damos toda la energía buena para que te traigas ese cinturón. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los colombianos, que siempre nos llevamos en el corazón, de y por encima de representar a todo Latinoamérica. Así es, muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Así, señores, teníamos ahora a Javier Citrón, lo dejó claro, muchachos, yo creo que este es un boxeador de esos boxeadores que tiene un estilo propio, un estilo, como yo se lo dije antes, un estilo para mí rarísimo. Te pego y no dejo que te peguen, pero de una forma diferente. Nunca había visto un estilo de esa magnitud. Quizás se traiga ese título mundial, muchachos, y esperemos que es latinoamericano. Jeffrey, Paolo. Sí, claro, Marco. Y además es un 31 de diciembre, no es una fecha fácil. Y me imagino que el ánimo de Cintrón estará por encima, sobre todo por eso, porque está muy lejos de su país y si viaja tanto, hombre, algo debe hacer. Bueno, si está en Barranquilla, si fuera en Barranquilla, tomara, vamos a hacer de esa cerveza, la verdecita. Pero como está allá en Japón, seguro venden una cerveza que se llama Sapporo, así inmensa. Se corona campeón, seguro se va a tomar alguna porque esas Sapporo están bien ricas, bien ricas. Sí, así es. Uber, redes sociales. No, perdimos a Uber por ahí. Pero bueno, de eso no es más nada, Jeffrey. Ahorita saludo a la gente que está conectada en Boxeo de Colombia Radio. Por aquí. Porque perdimos a Uber. ¿Qué le pasaría a Uber, señores? Ojalá no le pegó el Es que este muchacho anda bien enredado siempre. Anda bien enredado siempre. ¿Cómo dice, Marco? Que Uber, que siempre anda bien enredado siempre. Bueno, aquí están los saludos. Mira, que tenga usted. Torres, sí. Joel Lomachenko fue uno. Javier Joel, que es también boricua. Javier no tiene nada que perder y mucho que ganar. Eso es gente de Puerto Rico. Saludos a Torres Joel, por él estuvo viviendo para acá por Miami. Vamos a darle saludos a Brianna Romero, que estuvo, Armando Alamo, Consuelo Quiñones, Torres Joel, Alexe Santos, Nario Daniel Gala, Miriam Nieto Comas, Héctor Prieto, Eimer Luis Pereira. Esos son los que estaban sintonizados y los que nos faltan por ahí aquí en Boxeo de Colombia Radio, Jeffrey. Así es, Marco, yo también entonces me despido, nos reencontramos mañana, ya hay que empezar a analizar la previa Crawford, de la pelea ayer en Crawford este fin de semana. Un fuerte abrazo, Marco. Así es. Paolo, feliz noche, mañana nos vemos, ojalá tengamos al papá de Teófilo López. Ojalá, las cosas cambian. Cuando estábamos comenzando, el señor nos daba bastante entrevista, esta vez no, pero vamos a hablar, si hablamos con Catracho, a ver si ese señor nos ayuda para la entrevista mañana en vivo desde la ciudad de New York, Paolo. Vale, claro que sí, Marco. Muy atento a lo que va a ser ese combate entre el neoyorquino Teofimo López y el ganés Richard Comey. Así es. Feliz noche. Bueno, un abrazo, Marco. Así Saludos. Es. Señoras y señores, un programa más aquí en Boxeo de Colombia Radio. Mañana empezamos a analizar la pelea de Crawford Teofimo López, este hondureño. Creo que, si no me equivoco, va a ser el primer campeón hondureño en la historia del boxeo, descendencia hondureña, que representó en las Olimpiadas a Honduras, porque aquí en Estados Unidos como que le hicieron la rosca. En todas partes se ve la rosca. Y aquí como que le hicieron la rosca y no pudo representar a los Estados Unidos y representó al país de Honduras. Este fin de semana, esa gran pelea, vuelve Crawford, Teofimo López, Michael Coleman. Va a ser una velada muy buena en el Madison Square Garden este sábado en la ciudad de New York con ese frío que está. Estábamos acreditados para ir a esa pelea, pero ciertos problemas no podemos ir este fin de semana y estaremos cerrando ya. Creo que nosotros estábamos cerrando Boxeo de Colombia nuestro viaje para dedicarnos a unas pequeñas vacaciones y luego retomar con la primera pelea de Leider Álvarez el 18 de enero que vuelve. Señoras y señores,
si quiere ser parte aquí de Boxeo de Colombia Radio, paute con nosotros. Escríbanos a mp@boxeodecolombia.com y su empresa la colocamos aquí y va siempre a andar con nosotros de arriba abajo. La empresa que venga, donde entonces nosotros cubrimos todo boxeo por todo el mundo. Te habló este servidor, Marco Pérez Zapata. Nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, Boxeo de Colombia. En Instagram, Boxeo de Colombia guión bajo. Nuestro canal de YouTube, Boxeo de Colombia. En tres palabras, Boxeo de Colombia. Y mañana, no, es una cita, 8:30 a 9 de la noche, aquí en Boxeo de Colombia Radio, en vivo y en directo, no a control remoto. Chao, chao, nos fuimos, bye bye, nos vemos mañana a esta misma hora, chao, nos fuimos, chao, chao, chao.